Último bloque en el aire, ya en un ratito cerramos el programa con música, pero antes, lo de siempre y lo que dejamos para el final, toda la expectativa puesta en lo que va a presentar Orestes a partir de ahora. El viral del año, el viral del año porque le puede pasar a usted y tiene que prestarle mucha atención para a partir de esta noche, de instantes, cada vez que suba el auto y esté por bajar, haga lo que le aconseja que haga este viral. Explíquelo, Cayo, explíquelo porque vale la pena. Porque se mueve, mira, estoy haciendo la mímica, ¿no? Mira, el primero el espejo y cuando gira tiene, claro, de hecho, todo el ángulo hacia atrás también. Exacto. No, te cae la ficha, es tremendo. En no. El eje visual tiene el espejo primero. Claro, exacto, tenés el espejo primero y por si te quedaron dudas, podés girar. No, pero te lleva el cuerpo, en mi caso el auto, en vez de acá, acá, ahí. Claro. Y son tremendos esos accidentes. Son, sí, tremendos, y afectás al ciclista o al motociclista. Sí, o al... es algo que aparte de manera diaria se ocurre o lo vemos en la ciudad, hemos sido testigos. Sí, por eso lo elegimos y ojalá estacionen una vida. Está a la holandesa. Está buenísima. Bueno, nos queda uno más. Nos queda Sumun, o sea, cómo las marcas muestran su tecnología y cómo un auto se estaciona absolutamente solo y después viene solo a buscarte. Mire, increíble.
¿Qué es lo que espero? El tiro de gracia, con el pecho abierto y virgen, urgente de sangre, tierno, tibio, poblado de ausencias, de galopes y de sueños. ¿Qué es lo que espero? Su voz de fuego, vestida de hielo, vestida de hielo. Sus labios, navajas letales, sus adioses, sus explicaciones vanas, vanas. Espero que llegue ese ángel que lleva su rostro y tiene sus ojos, que traiga su lanza bendita y de pocas palabras, que guarde en mi lágrima santa todo lo que fuimos, que tenga el coraje final de cerrar el telón. Espero ingenuamente, si sé que ya no hay retorno, si sé que no vuelve, de nada sirven mis plegarias, mis dioses, mis torpes canciones. Espero que llegue ese ángel que lleva su rostro y